Os traigo esta vez uno de los viajes de investigación más importantes que hemos hecho hasta la fecha. Hemos viajado a Turquía con toda la gente que ha querido apuntarse al viaje para poder descubrir las ruinas de Göbekli Tepe, el paradigma que rompe todos los libros de historia y arqueología sobre una civilización que vivió antes del Neolítico, en el Mesolítico, una civilización que acabó hace 13.000 años. El lugar estaba con la frontera de Siria. De hecho, vimos algún que otro tanque que nos hizo parar el autobús, pero nosotros continuamos a través de la niebla, buscando las misteriosas ruinas en el mundo del misterio. Como veis, encontramos muchas casas en ruinas, a medio hacer, motivo por el cual la gente no vive cerca de la frontera con Siria. No sabíamos qué es lo que íbamos a encontrar, pero cada vez estábamos más y más cerca. Los alrededores de Göbekli Tepe no han sido excavados. Ha habido una especie de restricción, ocultación de todo lo que se ha ido encontrando, por lo que solo nos dejaron ver el 3% de lo que han encontrado bajo toda la tierra de estas estepas. Hola chicos, acabamos de llegar a Göbekli Tepe. Ha sido algo complicado ya que este lugar, recordemos, hemos viajado a Turquía, estamos con frontera con Siria, a 70 kilómetros tenemos la frontera con Siria. Nos ha parado un tanque. ¿Tanque? Ha subido el ejército. Se ha pedido documentación, pasaporte y el tanque aparcado al lado del autobús. Sí, sí, y además las vistas eran un poco extrañas, ya las veréis en el vídeo. Antes de entrar en Göbekli Tepe, como veis, un valle precioso, una niebla que ha caído en el día de nuestra visita, y los cuervos, ¿verdad, Diego? Sí, manadas de cuervos, bandadas. Ha venido Odín. Nada, ahora vamos a subir a ver qué es lo que encontramos. Como veis, tiene una carpa muy similar a las carpas de los templos de Malta que hemos visitado hace unas semanas. Esto es para protegerla de la erosión, la lluvia y demás. Recordemos que estamos en el templo más antiguo de la Tierra, antes del Neolítico. Por fin llegamos todo el grupo a Göbekli Tepe, pero antes vimos las construcciones, lo bien conservadas que se encuentran. Esta ciudad fue enterrada deliberadamente hace 8.000 años, por 500 metros cúbicos de tierra. Claro, ¿quién y cómo enterró toda esta civilización hace tanto tiempo? También nos preguntamos, ¿para qué? Lo que vimos es que gracias a esa acción está tremendamente conservado los grabados y estatuas del lugar. Habéis visto una especie de imagen de chacal o leopardo, como algunas personas piensan, y también llama la atención los agujeros muy redondos, perfectos, similares a los templos de Malta que os mostramos hace muy pocos días. Posiblemente estos agujeros sirvieran para colocar algún tipo de palo o estructura redonda y levantar, haciendo palanca, estos monolitos. Y bien, ¿por qué es tan importante Göbekli Tepe? Pues porque rompe todos los libros de historia. Jamás se había concebido, por parte de lo oficial, que un grupo enorme, muy numeroso de personas antes del Neolítico se reunieran y crearan todo esto. Fijaos en esta estatua. Algunos piensan que parece un reptil. Otros hablan de que realmente es un leopardo. No sabemos la flora y fauna de aquel entonces, pero fijaos el detalle. Impresionante. De hecho, en los templos de Malta, que ya eran antiguos, todo lo que encontrábamos allí estaba destruido, pero aquí, siendo aún más antiguo, está conservado. Por eso lo enterraron de forma deliberada. Aquí vemos la transformación de un buitre, con más elementos en el dibujo. Los buitres eran el elemento por excelencia de Göbekli Tepe. Dejaban secar al sol varios cadáveres para extraer los huesos y utilizarlos con fines ritualísticos. Posiblemente exista una necrópolis de miles de muertos bajo Göbekli. Fijaos en esta estructura. ¿Cómo hace 13.000 años hicieron un borde con tanto detalle? ¿Qué tecnología utilizaron?
¿cómo es posible que antes del Neolítico el hombre de las cavernas pudiera hacer este nivel de detalle? El elemento más impresionante, la estatua que estáis viendo ahora mismo. Hay una teoría interesante. Fijaos lo que hay encima de las estatuas. Una especie de oquedad en vertical que podría servir para verter un líquido y que este líquido cayese encima de un pozo, como estáis viendo, o también cayese encima de la propia estatua. ¿Y si ese líquido fuera sangre? ¿Y si fuera mercurio? No lo sabemos, pero parece que esas oquedades sirvieron para verter un líquido encima de las estatuas y elementos de la zona. Muchos investigadores han visto en estos dibujos de animales constelaciones de hace 13.000 años. Hace tanto tiempo la bóveda celeste era distinta a la nuestra. Por el fenómeno de precesión, cuando el planeta Tierra se gira como una peonza hace 13.000 años, cambiando las constelaciones. ¿Podría ser que todos estos animales marcasen constelaciones? Las últimas teorías hablan de que Göbekli Tepe podría servir como un centro astronómico de observación, ya que la civilización anterior vio algo que cayó del cielo destruyendo parte de su cultura. ¿Podría ser Göbekli Tepe un centro de vigilancia del cielo? En Göbekli Tepe se rescató una figura humanoide, la única que se enseña actualmente, y que tiene los ojos con dos piedras de obsidiana. Una figura humanoide muy rara que no se sabe muy bien cuál es su significado. Como veis, hay bastantes cosas aún por descubrir en Göbekli Tepe. Hay varias figuras que se repiten en las columnas, ¿de acuerdo? La más famosa es el reptil que va bajando, que está allí, se ve desde otra perspectiva. Pero, por ejemplo, tenemos aquí los famosos, los buitres. Tenemos los tres bolsos, que se reflejan en muchas culturas sumerias. Y de los Anunnaki, estamos en zona Anunnaki. Y una cosa muy curiosa es que aquí hay una culebra bajando por uno. Sí. Otra vez se repite el reptil o lo que sea. Sí, porque algunos dicen que puede ser una especie de leopardo y demás. Vale, en este caso sí, o una especie de lobo o perro, pero hay otros casos que parece un reptil. Sí, correcto. Vamos. Y de hecho allí hay unas hendiduras que parece que es para que caiga líquido. Sí, parecen piedras rituales para que caiga la sangre justo encima de la escultura del animal. De hecho, enfocando aquí, haciendo un poquito de zoom, pues es esto. Enfoca allí. Más zoom. Esta parte, además, parecen jeroglíficos. Los bolsos, obviamente, pero parecen jeroglíficos egipcios. La cultura sumeria fue mucho después de todo esto, pero aquí ya encontraron un proto-sumerio. Sí. Como si fuera aquí la verdadera fuente de todo lo que pasó con la raíz. Exacto, ¿verdad? Exacto. Buitres, escorpiones, tortugas, chacales, reptiles o incluso figuras de toros. Son muchos los animales que encontramos aquí, pero también la iconografía sumeria. Recordemos que estamos en una zona Anunnaki, como se diría. Los tres bolsos, de esto ya hablaremos en otro programa aparte porque tiene mucho de lo que contar, el significado de estos símbolos. Como veis, Göbekli Tepe tiene muchas cosas extrañas. Aquí aparecen las H's. ¿Qué querían decir con estas H's y C's? Parece ser que el cinturón del humanoide que encontraron aquí porta estas H's, muy similares a las estructuras de Pumapunku. ¡Ojo con eso! Vemos otra vez las H's en otros pilares como si fuera lo más importante de Göbekli Tepe. Las H's y C's. Alrededor que están todas estas columnas parecen como observando el punto en dirección. Me refiero a la dirección de los pilares. Están un poquito inclinados haciendo un círculo hacia el punto ritual. Cierto. Y lo que me sorprende también es que pueden hacer ángulos rectos perfectamente, pero ¡pum! ¡Pum! Y le ponen una curva. Aquel, por ejemplo, la base es la mitad es cuadrada y luego tiene una barriga. Aquí se encontró una figura humanoide con rasgos faciales de hombre, pero con ojos con gemas de obsidiana.
esto obsidiana una vez más, ¿no? Como esto la, lo como sacaron, México, ¿no? Lo sacaron todo de aquí. Ahora, después de haber visto todo el yacimiento de Göbekli Tepe, o al menos el 3% del total, intentábamos buscar, pues eso, el 97% restante. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa? Que alrededor de Göbekli Tepe se ven formaciones rocosas en líneas rectas que delatan que algo está enterrado bajo toda esta extensión de terreno. Nos dijeron que para poder desenterrar lo que hay debajo, tienen que quitar todas las columnas que acabáis de ver en el yacimiento principal. Se supone que podrían haber tres niveles internos y que en alguno de ellos encontrarían personas enterradas. Parece ser que Göbekli Tepe funcionaba más como un templo donde se hacían rituales que una ciudad donde vivía gente. Tiene más fuerza la teoría templo, aunque no estamos seguros lo que puede haber allí enterrado. Klaus Schmidt fue uno de los que descubrió y decidió desenterrar Göbekli Tepe. ¿Pero por qué se ha paralizado todo? ¿Por qué no quieren desenterrarlo? Pues porque existe una presión oficial por la arqueología oficialista que no puede aceptar que hace 13.000 años el hombre tuviera tecnología para poder crear todo esto, cuando siempre se ha dicho que no tenía capacidad para poder lograr estas cosas. Es posible que haya algo que no sabemos y que molestaría si se reconociese que Göbekli Tepe es la cuna de la civilización. Esto es la continuación. Esto era una ciudad, seguro, tío. Esto era una ciudad y lo que queda es eso. Bueno, lo que se ha desenterrado. Sí, está demasiado recto. La primera de las ciudades subterráneas que vamos a visitar en Capadocia tiene como nombre Kaimakli. Fijaos atentamente en la siguiente maqueta de la ciudad. Parece un verdadero laberinto muy complicado, lleno de pasillos. De las 36 ciudades subterráneas que encontramos allí, esta es la más pequeña y digamos la más turística, ya que está un poco mejor habilitada que las otras. Luego vais a notar un contraste muy grande cuando os mostremos imágenes de Derinkuyu, ya que en Derinkuyu no van los turistas, es muy complicado. Como veis, lo primero que llama la atención es el tipo de roca que tiene Kaimakli. Nos dijeron que era una roca muy blanda, que se secaba con la acción, el choque del aire. Pero aún así es muy difícil su construcción, ya que al ser tan blanda, se les caería encima si no tuvieran conocimientos avanzados para poder saber dónde excavar, dónde crear túneles. El lugar es verdaderamente estrecho. Es complicado caminar, de hecho han colocado unos cristales que no están muy bien colocados, digamos. Están sujetos por unos palos que si pisas mal te puedes caer. Realmente es un lugar impresionante. Kaimakli tiene 2,5 kilómetros cuadrados bajo tierra y una serie de niveles que corresponden a 8 niveles. Pero solo dejan entrar a 4 niveles a los turistas. Nos dicen que los otros 4 niveles están reservados para fines de investigación arqueológica. La antigüedad de Kaimakli nos dicen que fue construida en el siglo V y X, entre esos dos siglos, pero también nos dicen que falta documentación para poder afirmarlo realmente. Hola chicos, estamos en la ciudad de Kaimakli, cercana del Incuyo. Mucho cuidado con pisar, digo, los cristales estos, porque mira, están sujetos con un palo.
En un momento dado de la investigación, Diego y yo nos separamos un poco del guía y de las personas que nos acompañaban, ya que queríamos adentrarnos un poco más, ver las cosas que el guía, pues bueno, no nos iba a enseñar. Estuvimos investigando un poco, vimos las escaleras modernas, por si os lo preguntáis, esto se hizo para los turistas, aunque también y habían escaleras un poco más vetustas. Encontramos agujeros, como en la isla de Malta, siempre haré ese símil porque realmente me impactó lo perfectos que son los agujeros en esta clase de construcciones. Y nada, seguimos investigando todos los recovecos de esta primera ciudad subterránea. ¿Qué experiencia o qué sensación te da? La verdad, el olor es, si te das cuenta, es como un olor a cierta humedad, sí, pero agradable. Sí. La temperatura es buena y estando, bueno, vamos a decir, en un momento de historia, lo que estamos viendo es que esto era muy fácil, vamos a decir, detallar, ¿no? Tan sencillo que yo creo que aquí lo importante es lo que comentábamos ayer, ¿no? Que era tan fácil de hacer que probablemente si lo hacían mal se te podía hundir la cueva. Sí. Y es algo que a mí lo que me gustaría es cómo ingeniaron esto de manera que no se les cayera. Ahí está. Porque es un polvillo blanco, es algo raro. Según bueno, parece, la propiedad de la piedra blanda, cuando entraba en contacto con el aire, se secaba, se endurece. Se endurecía. Una de las cosas más importantes que Diego y yo estábamos buscando en esta ciudad son las enormes puertas redondas hechas de piedra maciza que cierran todo el complejo subterráneo. De hecho, hay varias, creíamos que solo había una, pero hay varias. ¡Oh! ¡Mira una de las puertas! Sí. Esta es una de las puertas que cerraban la ciudad. Sí, sí, sí. Vaya. ¿Qué gorda es? Madre de Dios. Vale, chicos, esto que tenemos aquí atrás es una de las puertas que cerraba la ciudad subterránea. Como podéis comprobar, el grosor es inmenso. ¿Cómo hicieron esto para poder, ¿no?, tapar la ciudad? La puerta es uno de los grandes enigmas de el por qué hicieron estas ciudades subterráneas. ¿Acaso tenían miedo de algo que estaba arriba y por eso decidieron construir la ciudad para protegerse ante esa gran amenaza? ¿Qué podría ser? ¿Un ejército invasor? ¿El enemigo? ¿Por eso colocaron doble puerta para cerrar dos veces ese avance en caso de que destruyeran la primera puerta? Que esto ha tenido más funciones de lo que nos han dicho. Esto es una obra de ingeniería para ese tiempo. Nos han dicho, solo era para esconderse. Pues para esconderse no haces una cosa así. Esto es una fortaleza de defensa. Por algo que pasaba arriba, desde todo. Vete tú a saber si esto no se utilizaba para defenderse de algo mucho más extraño que el hombre. Más grande que ellos, más grande por altura que ellos. Ojo. Ojo. Mirar, mirar. Hola. Wow. Mira. Esto es increíble. Sí, sí, además hay unas rampas. Sí. Flipas, ¿eh? Esto. Mira, mira esta piedra. Diego, yo lo que estoy buscando son los conductos de ventilación. Sí. ¿Dónde están? En la sala del altavoz, como le llaman. Hay una sala aquí que hablas ahí, se escuchan en toda la colmena. Sí, pero aunque haya una sala con un conductor, estamos bajando mucho. Sí, eso es una obra de ingeniería perfecta para ese tiempo. Vamos a seguir bajando. Un conducto de ventilación. Esto es lo que yo estaba. Sí. ¡Wow! Eso, para ese tiempo tendrías que tener nociones de matemática avanzada para diseñar un conducto de ventilación así. Aquí. Sí, pero ten cuidado, que da vértigo. ¿Sí? ¡Uf! ¡Ostras, Dios mío! Nosotros seguíamos bajando y bajando en esta especie de hormiguero o colmena. Es un símil bastante parecido de lo que consiguieron construir bajo tierra. Pero no éramos conscientes de que tan solo nos dejaban bajar 4 de los 8 niveles de la ciudad de Kaimakli. Fue interesante comprobar que en un momento dado, Diego se dio cuenta de que había una especie de rampa hacia el nivel prohibido. Aquí la tenéis, la estamos señalando
es una rampa que nos situaba al nivel 5. Decidimos no jugárnosla en esta ciudad. Sí que hicimos algo raro en la siguiente, porque luego ya no podíamos subir. También veis cruces del Imperio Bizantino que se apoderó en un momento de la historia de esta ciudad subterránea. Marcas por todos los sitios muy curiosas. La tonalidad de estas salas, un poco más ocre y oscuras, se debe a que eran los lugares donde vivía la gente, ya que utilizaban las cocinas, el fuego y el hollín se quedaba incrustado en la roca. Es muy fácil de diferenciar los lugares donde la gente habitaba la ciudad subterránea y los otros lugares donde simplemente eran pasillos y lugares donde posiblemente se hicieran rituales. También observamos esta roca, mucho más dura que las paredes de la ciudad. Antes de abandonar Caimacli, encontramos una enorme puerta de piedra en una de las salas. La investigamos un poco más a fondo, miramos su interior por comprobar si estaba hueca, pero no, es totalmente maciza. Miramos debajo por si estaba tapando algún tipo de oquedad, pero no, nos llamó la atención. Al igual que estas estrellas marcadas en la roca que podrían pertenecer, ya os digo, al Imperio Bizantino. Y con esto ahora vamos a cambiar a Derinkuyu, algo totalmente distinto. Como veis, esta es la ciudad de Derinkuyu. Los niveles superiores han sido reforzados con cemento para que no se cayera la estructura. Vemos un montón de rejas, lugares que tapan varias zonas. Esto que está señalando es una especie de nevera antigua o también un lugar donde se cocinaba. Derinkuyu es una de las 36 ciudades subterráneas más grandes de toda Capadocia. Significa, literalmente, pozo profundo. Los hititas la encontraron en 1400 a.C. La polémica está ahí, si la encontraron o la construyeron ellos. Es patrimonio de la humanidad desde 1985. Iván, fíjate esto, Iván. Esto es demasiado grande. Esto es enorme. Pero esta roca no es como la otra. No es como la otra. Mira. Sí. La otra no había. La otra era arenisca. Efectivamente, la roca de Derinkuyu no es la misma que la de Caimacli. Su dureza es mucho más elevada, por lo que su construcción es más complicada. En esta parte del viaje encontramos también zonas que han sido tapiadas en tiempos modernos. No se permite a los turistas acceder a estos lugares, están tapiados. Ahora lo que veis es un túnel oscuro, totalmente oscuro, solo nos guiábamos por el Night Shot. Era un poco peligroso. El guía estaba en otra zona, nosotros nos habíamos desviado inconscientemente, entre comillas, y lo que encontramos dentro de este pozo fue una puerta redonda como las de Caimacli, pero olvidada, tirada en el suelo. Se notaba muchísimo que Derinkuyu no es una ciudad habilitada para los turistas. El primer, segundo nivel sí que está un poco cuidado para los turistas, pero a partir del tercer nivel parece que es hasta incluso peligroso. Enormes agujeros, vallas que se desprenden, sin una buena señalización, sin luz. Antes de llegar a Derinkuyu, el guía nuestro nos dijo que para qué queríamos ir a Derinkuyu si allí no va nadie. Nos llamó la atención, como también conocer que Derinkuyu permanece varios meses cerrada. Ahora se quiere habilitar un poco para los turistas, pero es una de las ciudades más difíciles de poder acceder a ellas. Con respecto a los conductos de ventilación, al igual que Caimacli, lo encontramos moviendo un poco esta reja. El conducto es igual, un enorme conducto hacia abajo que conecta todos los niveles y que hace fluir el aire para que la gente, pues bueno, pudiese vivir. Aquí, bueno, tuvimos que tener cuidado porque si nos metíamos por ese agujero podríamos haber caído por el conducto. Mucho cuidado si hacéis este tipo de viajes, siempre con cabeza y precaución. Hay que pensar muy bien dónde estamos pisando. Pero, ¿por qué? ¿Eh? Chiquitita. Hostia, ¿cuál es la paella?
Ahí no te metas, que es el pozo de ventilación. ¿Es el pozo de ventilación o es la entrada a un ovni? A un ovni directo. Vale, John. Vale, chicos, esta es la famosa puerta de la ciudad subterránea de Derinkuyu. Acabamos de entrar, no hemos hecho ni caso al guía y nos hemos ido por unos sitios oscuros con linterna que ya lo veréis. Ya lo veréis. Hombre. Aquí tenemos la puerta. Fijaos, esto es lo que tapa la ciudad subterránea. Vaya foto, Iván, madre mía. Lo tenemos aquí, amigos. Wow. Es impresionante. Esta no se parece en nada a Kaimakli. No. Por si os lo preguntáis, esos escalones son hechos para que pase la gente en tiempos modernos, pero eso no estaba ahí. Ojo con la puerta, ¿eh? ¿Cómo movían esto? Pero fijaos en el grosor. ¿Cómo movían esto, chicos? Dios. Diego, ¿tú qué opinas de esto? Opino que esto es una fortaleza subterránea. Esto no es de una ciudad normal. Dicen, esto es una ciudad defensiva. Dicen que con un palo ahí se movía esto. Yo estando aquí te digo que necesitan mucho más espacio. Sí. Para poner, pero quién sabe, puede que lo cierren. Se dice que solo... Para efectuar la palanca correctamente necesitas más espacio y una buena palanca de madera no. Sí, exacto. Pero, a ver, sí, cerraban desde aquí. Vamos para adentro, Diego. Ok. Sí. Sí. Esta no se parece en nada a la otra, ¿eh? Vamos, Diego. Vamos. ¿Cuánta gente ha bajado por aquí pasando la mano, Iván? Wow. Justamente por aquí. Pasa la mano, ¿cuánta sí. gente, Dios mío? Pues ahora está pasando todos aquí. Mirad qué estrechez. Mirad qué estrechez. Sí. Es increíble. Wow, esto tiene más plantas que la otra. La chimenea. Y luego para arriba. Wow. Fijaos. ¿Luego para arriba? Ah, para arriba está al descubierto. Uh-huh. Y luego hay un montón de derivaciones, ¿eh? Se ven por ahí algunas. Bueno, un montón, no, pero hay algunas. No puedo meter. Grabar ahora con el ojo así. ¿Imaginas caer y quedarte atrapado así? Que no puedes ni pararte ni más nada. A medida que bajábamos encontrábamos más y más puertas de piedra. Querían protegerse y lo hacían efectivamente colocando muchísimas de estas puertas. Los descensos eran largos, nos pasamos mucho tiempo bajando y bajando. Se notaba especialmente que Derinkuyu era la ciudad subterránea más grande de todas, como un hormiguero literalmente. Las cavidades eran más grandes y amplias en los niveles inferiores, mucho más que Kaimakli. Y aquí observamos las estructuras como los pilares para poder aguantar el peso de la ciudad. También había muchos túneles que parecían no llevar a ningún lado, como un laberinto. ¿Qué pasa? Sí, sí, está ahí el guía, pero vamos. Vale. Dios, ¿cómo pesa la reja, joder? Ten cuidado. Vale, la tengo. Cuidado que pesa esto un quintal. Vale, no, vale, ya está. Wow, tu pozo, tío. Esto está lleno de pozos, tío. Estamos en la séptima planta, chicos. En la séptima. Y esto acaba de empezar solo. Sí, sí, porque son 21. Uf, Dios mío, ¿qué opinas, Iván, de todo esto, tío? Pues... pues que esta roca es muy diferente a la otra ciudad. Y que esta es más difícil de trabajar, pero mira qué ancho. Sí. Vaya. A ver, enfocar. Cuidado, con las cámaras, chicos. Hay unos pozos ahí, increíble. Se ve la luz solar. Sí, wow. Mucho musgo, mira, verde. Aquí no se aprecia bien, pero fijaos dónde tengo el pie. Ahora aparecerá en pantalla. Fijaos. Porque es más pequeño el túnel de lo que se aprecia en la cámara. Es realmente impresionante las galerías subterráneas de todo Derinkuyu. Ahí te puedes perder. Ojo, hay que tener mucho cuidado en este sitio. Esta parte es una locura.
Hay varias zonas en Derinkuyu en las que te metes en túneles rectos de kilómetros y kilómetros y kilómetros de largaria. Incluso hay uno de unos 8 o 9 kilómetros que conecta con Kaimakli, pero el túnel está derruido y no se puede acceder a esa zona. Como veis, puede ser incluso hasta agobiante un poco. Aquí llegamos a una zona de unas tumbas antiguas que se encuentra en la parte más profunda del nivel número 8. Claro, a partir de aquí ya no podíamos seguir teóricamente, pero echamos un vistacillo al nivel 9. Vamos, vale. Vamos, Diego. Hemos hecho enfadar al guía. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, porque nos hemos dispersado. Después de toda aquella aventura, tocaba subir a la superficie. Hemos visto muchas cosas interesantes en la ciudad subterránea de Derinkuyu y Kaimakli. Lo que más nos ha llamado la atención, a estas alturas, es poder observar cómo han construido en una roca más dura que la primera ciudad subterránea y cómo han hecho para que nada se derrumbe. ¿Por qué hicieron también la ciudad? Para protegerse de algo, según las enormes puertas de piedra que iban colocándose a medida que se bajaba a niveles interiores. ¿Cuál era el miedo de la gente que vivía aquí? En nuestro viaje a Turquía, aparte de todo lo que ya os hemos mostrado, hoy toca hablar de una región en la Capadocia bastante interesante. Las Chimeneas de las Hadas, un lugar mágico, un lugar bastante especial, relacionado con leyendas de luces que entraban y salían de la montaña. Acompañarnos en este viaje porque vamos a descubrir muchas cosas que ya han sido olvidadas y perdidas a través del tiempo. Según lo que nos han contado, estas formaciones, en primer lugar, son de formación volcánica. Volcánica. Su recubrimiento es blando, pero cuando llueve y se filtra entre la roca, cuando hiela en invierno, se rompe. El cobalto rompe la parte blanda de la roca formando estas chimeneas. Correcto. Esa es la teoría de la ciencia ortodoxa. Y también esto, con el tiempo, va a desaparecer todo este valle. Sí, por porque ejemplo, hay una línea muy larga al fondo, ¿veis esa línea? Que marca la separación de la roca dura y de la blanda. Es que es precioso. Las extrañas formas rocosas que encontramos en la Capadocia, las Chimeneas de las Hadas, también reciben el nombre de Hudus, que significa mala suerte. Esta palabra deriva del vudú. Y muchas personas en la antigüedad creían que acercarse a estas rocas proporcionaba poderes sobrenaturales. De hecho, leyendas muy antiguas de los amerindios en América del Norte hablaban de que los hudus eran seres petrificados, seres muy antiguos que existieron antes que la humanidad, que por mal comportamiento quedaron encerrados en la roca. En el caso de las que estáis viendo en pantalla, las de Capadocia, Turquía, se relaciona también con leyendas de luces muy extrañas que aparecían del interior de la montaña. Bueno, chicos, fijaos en las construcciones. Son naturales, esta vez sí, o al menos es lo que dice la ciencia ortodoxa. Pero estamos subiendo ahora para tener unas vistas desde lo más alto. Y esto parecen unas dunas, ¿verdad, Diego? Correcto. Existen muchas leyendas sobre estas tierras. Una de ellas fue que en la antigüedad el hombre convivía con las hadas, pero la reina de las hadas se enfadó bastante con el ser humano, ya que le robaron a una de sus hijas. Por lo tanto, convirtió a todos los pobladores en palomas y luego las encerró en estas chimeneas en piedra. Pues nada, chicos,
estamos paseando por aquí arriba. Hemos subido todo este monte en Turquía. Y como veis, estamos en un lugar mágico, especial. Las chimeneas de las hadas. Se llama así por su extraña forma y porque se veían luces en la antigüedad entre todas estas formaciones. A ver cómo subimos esto y continuamos. Hay barrancos. Hay que tener mucho cuidado. Por ahí hay agua, yo creo. Vamos, chicos. ¡Guau, guau, guau! Cuidado con los pies. ¡Hola, nena, que está fácil! Bueno, pues no. ¡Guau! Oh, es que sí, es que sí. De verdad que esto es un privilegio estar aquí. Sí. ¡Mira! ¡Wow! Tras contemplar toda la zona en lo más alto de la montaña, decidimos bajar, adentrarnos por los caminos entre las chimeneas y ver qué es lo que encontramos. Descubrimos que muchas de las chimeneas están huecas. Alguien hace tiempo construyó en su interior, ya que es una roca blanda, y funcionaron como iglesias, casas y otras funciones. Derretida, ¿verdad? Derretida, sí. O como si fuese líquida. Correcto. Mira ahí abajo. Hostia, sobre todo abajo. Perdona. Wow. Este es el interior de las casas que, sí. Bueno, que se han fabricado aquí en las chimeneas de los duendes. Wow. Porque se ve que tiene una parte muy blanda y la pueden foradar. Mira, chaval, mira, mira. Mirar que, wow. ¿Sabes lo que significa eso, no, Diego? Uf. ¿Eh? Entrar. Pero eso es... Significa que nos llama. Yo me quedo así. ¡Hostias! Pero ahí es muy complicado, ¿eh? Da igual, hay poca altura. Que no me molesta, pesa mucho. Quédate ahí. No. La coge. Vale, estoy. Ya está. Vale. Vale, chavales. Flipante. Yo no sé cómo podían subir ahí, chiquilla. Hay una iglesia adentro con para sentarse y todo. Sí. Y esas moscas, tío, de la roca esa, tío, tan raras, tío. Mira, mira, mira. Disco. Mira, aquí se ve bien, muy bien. Vamos a arrimarnos más. Se ve como nichos o algo, claro, ¿lo ves? Son como nichos. Será eso un cementerio que, como las pirámides, que apunten hacia el norte. Por obra del Espíritu Santo en el agua. Dios. Mira lo que hay arriba, he visto oscuro. Ahí, nada, eso será una habitación como la vida. Arriba había una iglesia, tío. Pues con la escalera. Este solo era el principio de un largo camino que emprendimos para poder descubrir los secretos de lugares parecidos a este. Pero como habéis visto, la armonía del lugar, la naturaleza, hasta estos animalitos que encontramos allí, fue lo más perfecto del viaje. Como en los lugares más perdidos y ocultos de la Tierra, encontramos cosas tan bonitas y maravillosas como esta. Pero vamos a seguir investigando, ya que hemos encontrado algo del Imperio Bizantino en uno de estos lugares que seguro que os va a sorprender. A varios kilómetros de distancia encontramos el territorio del Imperio Bizantino, una cultura muy interesante que formó parte del Imperio Romano. El Imperio Romano se partió en varias partes y una de ellas es esta, el Imperio Bizantino, que corresponde con el Mediterráneo Oriental, la parte oriental. Su capital fue Constantinopla, que es la actual Estambul, aunque la capital de Turquía no es Estambul, es Ankara. Lo más interesante del Imperio Bizantino es que nos muestra otra historia. No es el cristianismo normal, el de Occidente. Tiene modificaciones
que cambian por completo la historia que siempre nos han contado en cuanto al cristianismo. Hay cosas muy raras que encajan más con el misterio de las culturas antiguas. Incluso hemos encontrado referencias de la cultura sumeria acadia. ¿Qué crees que puede ser esto? No, es un símbolo bastante extraño. ¡Uh! Es un símbolo muy extraño. ¿Sabes lo que me recuerda? A las clavículas de Salomón. ¿Sí? Parecen las clavículas de Salomón. No conocidas. No conozco eso. Es magia. ¿Pero? No, se ve bien. Bueno, sí, dale. Joder. Una luna. Un santo. Un santo y una luna. Y ya está. Pero estos símbolos, ¿qué son? Estos de aquí arriba. Ya, eso de aquí arriba me lo quedo loco. Pero estoy echando fotografía para luego analizarlos con más tranquilidad. Muy raro, ¿eh? Muy raro. Lo raro es que encima está todo lleno de tumbas. Para, como si las pisases para entrar. No parece muy religioso bueno, ¿eh? Parece un olor raro. Un olor raro, pero... Sí. Ok. Vaya. Bueno, mirad, hemos encontrado... Aquí no se pueden hacer fotos, porque hay muchos frescos. Hemos encontrado, hemos dibujado lo que hemos visto, ¿vale? Aquí tenemos Oanes, el hombre pez, con su distintivo, este es su símbolo. Tenemos alzando sus brazos, saliendo del mar, que estos simbolizan las olas del mar, y arriba tenemos un gallo y una brizna de hierba, o sea que él sale del agua a la tierra. Sí, y además fijaos en este símbolo, ¿sí? Es el símbolo del pez. El del pez, sí, pez, señor. Oanés, esto es el mar, sale de dentro. Y luego tenemos unas inscripciones. Que no sabemos lo que es, pero lo vamos a buscar. No os preocupéis que lo buscaremos. Es que, Diego, hay misterios por el mundo que están tan escondidos que tenemos que sacarlos del sitio. Pero como no dejan hacer fotos, porque dicen que el flash lo estropea. Estropea los frescos. Si está todo al aire libre es que no tiene sentido. Pero pues vamos a sacarlo. Además, mirad esto. ¿Esto qué os recuerda? Parece algo sumerio, ¿verdad? Una estrella de ocho puntas, parece, ¿verdad? Es un poco diferente del símbolo original, el de la fuente magna. ¿Y esto qué? Como una sucesión de tres fases. Sí. Ovni que tiene un rayo, ovni que abduce. Es una interpretación, ¿eh? Sí, sí, o una nave en sus fases de amerizar o despegar. ¡Ojo! ¡Ojo! Son estas cuevas que estamos visitando. Que son iglesias. Son iglesias en el Imperio Bizantino. Correcto. Que, bueno, con el paso del tiempo, pues han servido como también refugio para los monjes y demás. De hecho, había dentro un dibujo de San Onofre, que es la primera santa hermafrodita. Correcto. Con pechos y barba. Sí, bueno. Y claro, tiene su aureola y todo. Esto es algo que no se conoce mucho. No se conoce. Es una curiosidad. El templo de la mujer también, que lo tenemos aquí, es precioso. Está separado por ubicaciones. Sí. Y de verdad que esto parece de todo menos natural. Es alucinante, ¿verdad, Iván? O sea, hombre, esto está hecho artificialmente, pero... Pero es que toda Capadocia es muy extraña. Bueno, vamos a continuar, Diego, a investigar. Continuamos. Nos vemos, amigo. Hasta luego. Después de nuestra visita a las iglesias y lugares del Imperio Bizantino, decidimos buscar un poco más en aquellas misteriosas formaciones de toda Capadocia. Las chimeneas de las hadas eran una cosa, pero también encontramos este valle. A varios kilómetros de distancia encontramos un lugar que parecía haber salido de otro mundo o de tiempos muy antiguos. El terreno es complicado. Intentamos ver qué hay entre todas estas montañas. Y nada, estamos haciendo camino a través. Se parece mucho a algún tipo de relato de Lovecraft, ¿sabéis? Un lugar con formaciones imposibles, perdido, alejado. Mirad, es que no hace falta que os comente nada, miradlo por vosotros mismos. Habla por sí sola la imagen.
¡Wow! Esto es que parece, Dios mío. Diego, ¿qué te parece estas rocas? Esto es increíble. ¿Has visto esa de ahí? Es que parece derretida. Parece derretida. Mira. Lo primero que me he fijado. Mira las láminas. Fíjate. Mira las láminas. Mira. Son láminas. Láminas. Esto parece una ciudad extraterrestre Anunnaki en toda regla. No me digas. Esto está perdido, tío. ¿Qué opinas tú? Iván, tú tienes muchísima más información, tío. ¿Qué opinas de esto? Pues yo creo que por un lado parece natural, pero que fue utilizado por... No me atrevería a decir, pero podrían ser seres distintos a nosotros. Otra civilización. Porque está hueco, ojo. Sí. La extraña formación podría ser natural, pero hay partes huecas. Mira, esto lo tenéis que vivir. Mira cómo tira agua. Esto, Dios mío. Mira esa roca cómo tira agua, cómo filtra. Así es como se rompen y se forman estas formaciones. Claro, porque por dentro hay agua y cuando hiela, rompe. Fíjate. Y cuando llega otra vez el verano, se hace el agujero. Donde no rompe mucho es en las puntas. Por eso son tan oscuras. Hola chicos, seguimos nuestra aventura. Acabamos de llegar a un lugar que se llama Pamukkale. El lugar está repleto de color blanco porque está bañado en bicarbonato de calcio. También hay que decir que es una necrópolis antigua y encontraremos aquí el lugar donde Cleopatra se bañaba. ¿Verdad, Diego? Sí, dice la leyenda que era tan bella porque se solía bañar en una de estas fuentes termales que hay aquí, que viene del centro de la tierra. El lugar donde nos encontramos se llama Pamukkale, que en turco significa castillo de algodón, por los colores blanquecinos que muestra el paisaje. Lo encontramos al sudoeste de Turquía, en el valle del río Menderes. Fueron los movimientos tectónicos los que originaron todo este escenario. Aguas termales surgieron y todo se llenó de bicarbonato de calcio, además de materiales radioactivos. Mirar, en este bicarbonato de calcio, los tonos amarillos podría ser sulfuro, es decir, azufre. Y luego hay unos tonos un poco más rojos, pero sutiles, aquí se ve como anaranjado, que podría ser hierro oxidado. Y ahora en la explicación me dice Diego, Iván, gírate. ¿Qué pasa, Diego? Foto, hermano. Foto. Los griegos frigios pensaban que estas aguas termales transmitían propiedades medicinales. De hecho, muchas personas venían de muy lejos, entre ellas Cleopatra, para poder infundarse de belleza. También se cuenta la leyenda de Asclepio, semidios de la medicina, que vino a visitar e investigar el lugar. De hecho, nosotros hemos ido al templo de Asclepio, pero esto ya lo mostraremos en otro programa. En 1988 se declaró Pamukkale y la Ireápolis de Frigia Patrimonio de la Humanidad. Se encontró muy descuidado, pero se ha ido restaurando. Esto ha sido así porque hay muy pocos lugares en el mundo como este, como Pamukkale. Uno de ellos es Yellowstone por su similitud. Muy interesante el lugar. Como siempre, lo que nos llama la atención cuando investigamos estas cosas, ruinas antiguas y demás, son las entradas internas a las cuevas, las minas o el interior de la montaña. Y tenemos varias. Por ejemplo, aquí hay una. A ver si la localizo. Vale, por aquí. Aquí hay una. Está a mitad. Y allá hay otra. Decidimos no entrar en ninguna cueva porque era extremadamente peligroso, ya que tras los movimientos tectónicos que formaron Pamukkale, se abrieron grietas de dióxido de carbono. A estas cuevas, una de ellas fue llamada en la antigüedad como Cueva de Plutón,
ya que todo el mundo que entraba allí moría fulminantemente por los gases que enviaba del inframundo el dios Plutón. Los que se acercaron con cuidado para no morirse utilizaron esas cuevas, esas leyendas, como lugar místico de trascendencia, lugar para la comunicación con los dioses, ya que el lugar les provocaba alucinaciones que ellos interpretaban como un acto divino, pero realmente era el dióxido de carbono. La Ireápolis fue fundada por Eumenes II, rey de Pérgamo, hacia el año 180 a.C. Fue destruida por un brutal terremoto que asoló completamente la Ireápolis. Con el tiempo fue siendo reconstruida por otras culturas que se iban encontrando estos restos, pero perdió su aspecto helenístico, pareciendo mucho más romano. También fue, bueno, de dominio del Imperio Bizantino, y lo que encontraríamos allí sería tres grandísimas necrópolis repletas de tumbas, vacías, pero también hay que decir que por los movimientos tectónicos bajo el suelo hay otros lugares importantes. Por cierto, los agujeros que estáis viendo sirvieron para levantar las toneladas que pesan estas piedras. Lo hemos visto en muchos templos. Diego, mira esto, está lleno de agujeritos. Sí. ¿Qué puede ser eso? No tengo ni idea. Me imagino lo peor. Cuando entrabas antes a las ciudades antiguas, para ganar el respeto de los que venían, solían poner a los ladrones, traidores o encarcelados en piedra o pinchados o ensartados. Puede ser. Recordemos que esta ciudad era un símbolo. Correcto, esta ciudad era un símbolo. Un símbolo místico, porque muchos creían en el poder medicinal de la Ireápolis de Frigia. Como estáis viendo aquí, encontramos una especie de sistema de tuberías muy interesante que nos habla un poco de esta cultura, de lo avanzado que estaba. Obviamente, al tratarse de tres necrópolis, todo estaba repleto de tumbas y mucho más por haber sido destruidas por un terremoto. Pero nos llamó especialmente la atención una de ellas, esta que tenéis aquí, ya que pudimos identificar algunos símbolos muy raros. Símbolos que vemos incluso en la masonería, con los triángulos y las pirámides inacabadas. Muy curioso, amigos. Claro. Y vacías, lógico. Continuamos, que si no, no llegamos. Continuamos, chicos. Hola, amigos. Seguimos explorando esta necrópolis. Detrás tenemos a Diego, al equipo. Está lloviendo bastante, pero vamos ya definitivamente hacia los baños de Cleopatra, a ver si lo encontramos. Como veis, está todo lleno de tumbas, todas vacías, obviamente. Y no podemos llegar por falta de tiempo, pero hay construcciones interesantes, como por ejemplo allá. A ver si, Diego, allá. Hay una puerta allí que yo no sé hacia dónde para eso, pero de verdad que detrás no hay nada, o sea que eso tendría que ser algún tipo de entrada. Sí. Y es gigantesca, desde aquí se ve grande, pues imaginaos, ahora que la columna que queda allí única sola es increíble, es enorme, enorme. Aquí tenemos la columna, aquí tenemos una construcción interesante también. ¿Pasar por aquí? Cierto, cierto. Está bueno. Dios. Hay un canal por debajo. Cuidado, que donde estábamos pisando, como ceda una cosa de esta, veremos. Aquí vemos una estatua del dios Apolo, quien protegía toda esta zona, la Ireápolis. Chicos, fijaos. Las vistas que tenemos, son todo tipo de gradas, no se puede bajar, pero fijaos en la belleza, o pensar en la belleza que antaño debería tener esto, todo con colores vivos, todo totalmente completo, porque lo tenemos destruido. Fijaos en las estatuas, esto es impresionante, amigos, y estamos en la otra punta del mundo, mostrando estas imágenes para vosotros. Precioso, imaginaos todo esto repleto de gente aplaudiendo la euforia. La euforia, la energía subiendo hacia arriba, es increíble. Vamos a continuar explorando todo esto. Vamos, amigos. Es que está casi.
Diego, Diego. Hostia, que me quemaba el visor. Qué bueno, lo siento. ¿Esto a qué te suena? ¿A qué me suena? A una iglesia templaria que saltamos. Correcto. Y ¿te acuerdas? Qué buenos tiempos. Sí, sí, tuvimos que borrarlo. Sí, porque nos querían castrar. Pues nada. ¿Se puede decir castrar? Sí. Vale, nos querían castrar. Adelante. Wow. Diego, los militares, corre, corre. ¡Corre, Diego, corre! ¡Que vienen por ti! ¡Dame la granada! ¡Oh, Dios mío! El FBI, la CIA y todos ahí. Mira, no eran militares, pero casi. Pero casi. Es que ya Iván y yo vemos militares y curas por todos lados. Eso no digas, ¿eh? Hostia, ¿qué? ¿Qué he dicho? Se me ha escapado, hermano. No pasa nada. Que vienen unos poderes muy, muy inteligentes y peligrosos. Y peligrosos, ¿cómo lo sabes? Más peligrosos que una piraña en un bidet. Hola, chicos. Estamos en la ciudad de Éfeso. Acabamos de llegar. A priori hace bastante frío. Vamos a inspeccionar la zona como ayer. Y nada, Diego, cuéntanos un poquito de esta ciudad. Bueno, hola amigos, ¿qué os parece este viaje increíble? Nos lo estamos pasando pipa. Pues yo tenía muchísimas ganas de llegar a esta ciudad, porque hay que decir que se sabe que fue fundada por un pueblo de Amazonas. Sí. Y era una ciudad de escuela donde las mujeres podían ser escultoras, profesoras, la gente iba a estudiar, como en Alejandría. Sí, y bueno, este pueblo de Amazonas tiene muchas curiosidades. Por ejemplo, ellas eran mujeres muy corpulentas, muy sabias y muy fuertes. Ellas buscaban a sus parejas y elegían ellas con quién querían tener hijos y solo se quedaban con las chicas. Los chicos se quedaban con los maridos. Y en su sociedad era un matriarcado. Hay que decir que estas valientes guerreras llegaron aquí desde el mar Negro, creo, ¿no? No. El Mar Muerto. Exacto. Gracias, Iván. Llegaron desde el Mar Muerto y se dice que ellas solían cortarse el pecho derecho para tirar mejor con arco, que incluso los hombres de esa época no podían tensar esos arcos tan fuertes. O sea, es una ciudad muy, muy, muy interesante y era un puerto muy importante también. La ciudad de Éfeso tuvo muchos nombres a lo largo de la historia. Uno de ellos fue la ciudad de Esmirna, fundada por Amazonas. El primero en relatar la historia de esta misteriosa leyenda fue el geógrafo griego e historiador Estrabón, quien hablaba de cómo las Amazonas habían dominado este lugar donde también existió el templo de Artemisa. El pueblo de las Amazonas estaba compuesto por mujeres guerreras excepcionales y, como bien nos decía Diego, se quitaban un pecho para poder tirar con el arco con enorme fuerza, mucho más que los hombres de la época. En esta ciudad de Éfeso existía un templo hacia la diosa Artemisa, pero era una diosa Artemisa distinta a la diosa Artemisa de la caza, ya que está representada con muchísimos pechos femeninos que a su vez representaba la fertilidad. Pero este templo ya no está. Fue destruido, el paso del tiempo se lo llevó y ahora ha quedado casi en un entorno de leyenda. Imaginar también, aparte, el culto que se hacía a diferentes dioses en esta ciudad de Éfeso, ciudad greco-romana. Vamos a seguir investigando. En este lugar encontramos multitud de símbolos y dioses. Por ejemplo, tenemos aquí el caduceo de Hermes, símbolo de la medicina, de la salud. Aparte, también encontramos dioses como la diosa que tenéis en pantalla, la diosa Nike, de la que es célebre, bueno, la marca de ropa y zapatillas. Nike es la diosa de la victoria, representada muchas veces en pequeñas esculturas con varias alas. Nike muchas veces se le ve representada con otras diosas griegas como Atenea y Temis. La leyenda habla de cómo la diosa vivió sus primeros años de vida entre los mortales, pero que al conocer el lado oscuro de la humanidad, decidió regresar al Olimpo. Éfeso está repleta de inscripciones de todo tipo. Muchas de ellas hablan de las historias que sufrió la ciudad. Entre ellas tenemos la historia de un hospital que se encuentra allí y que se le hizo una estatua a uno de los que cuidaban a las personas allí porque de alguna forma
fue un gran médico para la época, alguien que salvó la vida a centenares de personas. Aproximadamente a 6 kilómetros tenemos la Casa de la Virgen María. El Vaticano lo ha certificado como Casa de Virgen María. Está a 6 kilómetros de la ciudad de Éfeso y se esconde en una montaña, porque la casa debía esconderse ante aquellos que querían destruir todo lo que no sea de otras religiones. Y nada, iremos a ver qué es lo que encontramos allí, amigos. Antes de visitar la supuesta Casa de la Virgen María, que el Vaticano ha reconocido a través de un mensaje venido por un sueño que tuvo una mujer, no os lo perdáis, esto ya lo hablaremos, tenemos aquí uno de los registros, los pocos registros que existen sobre el templo de Artemisa. Como veis, aquí va a aparecer a la izquierda y a la derecha de estas columnas unos grabados de unas personas que representan teóricamente esas amazonas y también lo poco que queda del templo de Artemisa. Lo vamos a ver aquí con detalle. Parece ser que es una especie de historia contada generación tras generación y plasmada en la roca de estos murales. Nos cuenta las increíbles batallas que tuvieron allí. Fueron muchísimas. Y bueno, lo último que quedó de los registros del templo de Artemisa. Posiblemente Éfeso fuera en primera instancia la ciudad para la diosa madre, la diosa de la caza, la diosa de la fertilidad. Hay que comentar que el templo de Artemisa se construyó durante el reinado del rey Creso de Lidia y fue muy importante porque se transformó en un punto emblemático para la historia, además de una de las siete maravillas de la antigüedad. Aparte, lo que estáis viendo ahora es efectivamente una esvástica que, como sabéis, en principio fue un objeto de paz y prosperidad. Aquí se asentaba una de las bibliotecas más importantes del mundo, después de la de Alejandría. Pero como todo buen conocimiento, acaba perdiéndose en la noche de los tiempos. Esta biblioteca tenía un pequeño túnel que conectaba con un burdel de la zona. Cuando los maridos querían ir al burdel, le decían a la mujer que se iban a la biblioteca a estudiar. Pero en la biblioteca estaba el túnel oculto y se metían en el burdel. Cosas curiosas, no ha cambiado tampoco mucho la sociedad de aquel entonces hasta ahora. Oh, fijaos, es bastante bonito. Aquí fue importante porque cambiaron el cuero, que lo dejaban secar con una serie de sustancias, por el papiro. Y el papiro fue una revolución, fue un gran rival en la antigüedad. Porque con el papiro podían escribir por un lado y por otro lado. Y con el cuero no. Además podían borrar y demás. Fue una gran revolución. Y aquí estamos ahora mismo en el centro de esta biblioteca de Éfeso. Fijaos qué preciosidad. Este viaje de investigación es el que nos va a ayudar muchísimo a descubrir los misterios de la antigüedad, que es el objetivo de, bueno, muchas personas que seguimos el misterio y que estáis aquí en Gran Misterio. Como habéis visto, aparte de la esvástica, también tenemos la típica cruz, muy similar también a la de Malta, y también otros símbolos pertenecientes a las religiones que con el paso del tiempo han ido, pues bueno, cimentando sobre las ruinas de esta ciudad de Éfeso. La verdad es que el lugar era impresionante. Como habéis visto, imaginar todo esto cuando no eran ruinas, cuando todo estaba macizo, cuando desde kilómetros y kilómetros de distancia se veía un resplandor blanquecino por el mármol de toda la ciudad. En un momento dado encontramos tumbas. Diego y yo nos acercamos para verlas más de cerca y vimos símbolos muy curiosos que se repetían en todas esas tumbas. Al acercarnos no encontramos nada, pero queríamos verlo mucho más de cerca. ¿Qué habéis visto? ¿Una entrada tapiada? Sí, esto es muy antiguo. Todo esto está sin remover todavía. ¿Algo interesante por ahí? ¿El tuyo? ¿Qué es esto?
Lo que vimos fue que en cualquier roca del lugar encontrábamos símbolos. Posiblemente fueran de los primeros que construyeron todas esas estatuas, pero recordemos que han venido muchas otras culturas que pasaron por encima de Éfeso. Ahora me gustaría mostraros un pequeño paréntesis en el viaje, ya que nos acercamos a la supuesta casa de la Virgen María. No tiene desperdicio. Hay cosas interesantes en todo esto. Hola chicos, estamos en la casa de la Virgen María. No podemos entrar dentro porque está prohibido hacer fotos o vídeo y el Vaticano la ha reconocido como real. Nosotros, pues yo a estas alturas no me creo muchas cosas en esta vida, lo pongo todo en duda, pero vamos a contar la historia y todo lo que se dice sobre esto. Como bien comentaba, el Vaticano dice que una de las pruebas más fuertes de que esto es la casa de la Virgen María se basa en una mujer que escribió un libro sobre un sueño, y en ese sueño daba detalles precisos sobre la casa, su interior, la zona, y el Vaticano dice que a raíz de eso y tres pruebas más, pues esta podría ser la casa de la Virgen María. Pero como ya os digo, no podemos saberlo a ciencia cierta, pero aquí la tenemos. Tenemos a Luis, que ha ido a la casa de la Virgen María. ¿Y qué has hecho ahí? Estaba en silencio lo primero, porque es un sitio sagrado telúrico, muy importante. Y la verdad que si te vas hay una energía especial, se ve que es bastante antiguo la zona. Aquí podemos ver un muro de papeles, peticiones, deseos que la gente cuando visita la casa de la Virgen María coloca en este lugar sagrado para que se cumpla. Aquí tenemos a Diego, que está ultimando su pequeño deseo. Y como sabéis, nosotros respetamos todo tipo de tradiciones, por eso respetamos a la par que interactuamos con ellas, para poder sentir qué es lo que sienten aquellos que creen en estas cosas. Aquí tenemos el muro de la fe, de los deseos, ilusiones. ¿Qué opinas de esto, Evo? Bueno, pues que quien busca estos lugares es porque siente de alguna manera necesidad de venir aquí. Y si lees algunos de los mensajes que están a la vista, pues son increíbles. Como sabéis, nosotros no creemos en ninguna religión, pero nos gusta respetar todas las creencias. Por eso estuvimos allí, investigando, mirando qué es lo que había, pero siempre, ante todo, el respeto. Estamos hartos ya de la radicalización de todas las culturas, de todas las religiones, filosofías. Tenemos que aprender a respetar. Y nosotros es lo que hicimos. Y encontramos, pues, bastante energía positiva. El templo de Asclepión de Pérgamo, también llamado el templo de la medicina. Un lugar indispensable para poder conocer los ritos que, antaño, el mundo antiguo conocía para la curación. Ya que aparte de ser simplemente un lugar donde intentaban sanar, también rendían culto a los dioses mediante sacrificios, y sobre todo intentaban conectar con ese otro lado mediante el mundo de los sueños. Los sueños eran la parte importante en este lugar, ya que ellos dictaminaban el futuro de los enfermos, la vida y la muerte, la perdición o la virtud. La Acrópolis de Pérgamo es un recinto dedicado al dios griego Asclepio, Esculapio para los romanos. Este era el dios por excelencia de la sanación. El mito cuenta cómo Asclepio era un hombre normal
que se convirtió en dios tras morir por parte de un rayo que le lanzó Zeus. Zeus tenía miedo, miedo de que en el más allá, en la eternidad, se quedase sin gente, sin almas, ya que Asclepio curaba a todos, volvía a la vida a aquellos que morían. Por ello Zeus decidió acabar con Asclepio y así ascendió a los cielos y se convirtió en dios. Inquietante miedo que tenían los dioses a que nadie pudiera morir, a que todos fueran inmortales, igual que en la cultura sumeria cuando se creó al primer ser humano, Adapa, y este, al ser inmortal, decidió recortar su línea genealógica y volver a los humanos mortales. Por estos lugares pasaron personas como Cleopatra, Marco Aurelio, Adriano y Caracalla, gente importante que conocía las leyendas del lugar donde todo el mundo sanaba. Además, el lugar tenía una biblioteca cuyo conocimiento residía en 200.000 pergaminos para la sanación, conocimiento que se ha perdido y que podría contener varios secretos de la antigüedad sobre la vida. En este templo encontramos los túneles de dormición, usados para poder estudiar el subconsciente de los pacientes, ya que, como os decía, es un lugar donde la mente, los sueños, jugaban un papel muy importante para la sanación. Asclepion se puede considerar uno de los primeros hospitales psiquiátricos de toda la historia conocida. Un dato curioso de este lugar era que no se aceptaban pacientes que pudieran morir o mujeres embarazadas, ya que la entrada de la muerte está prohibida en Asclepion como respeto a los dioses. Era un lugar para la sanación y no valía la muerte. La mítica ciudad de Troya, un lugar entre el mito y la realidad, mencionado en la Ilíada y en la Odisea. El mito se convirtió en realidad cuando el investigador Heinrich Schliemann encontró el lugar en 1870 y pudo descubrir que Troya era mucho más antigua de lo que se menciona en la Ilíada, alrededor de 3.000 años antes de Cristo. Además, encontró 10 ciudades debajo de Troya, una construida encima de la otra. Levantaron los cimientos después de cada guerra y crearon edificaciones que fueron borradas de la historia. Schliemann, el descubridor, él nunca fue arqueólogo, simplemente se guió de los libros de la Ilíada y también de la Odisea para poder encontrar la posición en Turquía de este lugar, ya que él estaba empeñado de que existía y no era simplemente un mito. Algo envidiable, algo que necesitamos hoy en día, seguir nuestro corazón. A pesar de que nos digan lo contrario, si resuena dentro de nosotros podemos conseguir cualquier cosa. Obviamente el caballo de Troya, allí no lo vamos a encontrar, sí que había una maqueta, una recreación, pero era hecha para los turistas, para tiempos modernos. Troya ha tenido muchos nombres en el pasado. Gion o Wilusa por los hititas, y fue un lugar donde la guerra asoló milenio tras milenio. Homero relató muy bien parte de estas guerras, pero tras siglos de olvido, las ruinas de Troya acabaron siendo pasto de la vorágine del tiempo, de la cual nadie va a escapar. El tiempo es el mayor destructor de la piedra. Hablando un poco de estas guerras en Troya, una de las más importantes se estableció durante el reinado de Príamo. La causa fue el rapto de Helena de Esparta por el príncipe troyano Paris. Los griegos micenios, comandados por Agamenón, tomaron Troya tras haber puesto sitio a la ciudad durante 10 años. Eratóstenes fechó la guerra de Troya entre 1194 y el 1184 a.C. Vamos a viajar por todos los sitios que podamos para traeros el misterio a vuestra casa. El misterio para que lo veáis de verdad. Las piedras, las localizaciones,
el viento, el aire, las nubes, todo esto lo vamos a ver. Y va a ser apasionante, chicos. Aquí acaba toda nuestra aventura de investigación en Turquía. Hemos visto cosas maravillosas. Lo más impactante para mí ha sido Göbekli Tepe y aquellas míticas ciudades subterráneas de Derinkuyu y Kaimakli. Pero poder caminar por las ruinas más antiguas de Pamukkale, la Ideápolis de Frigia o el Templo de la Medicina, incluyendo Troya, ha sido una experiencia que jamás olvidaré. Con esto concluimos el viaje a Turquía, pero empezamos con los vídeos del viaje a Egipto.